llega a mi vida desde la cuna familiar, porque en la casa de mis abuelos y, bueno, en toda mi familia, las reuniones con guitarra y el canto resulta muy allegado a mí. Y desde los 7, 8 años que, bueno, quería estudiar guitarra y pedirle a mis padres que la posibilidad de empezar a estudiar una carrera sin saber en ese momento, siendo una niña, que sería hoy mi modo de expresión, mi modo de vivir, a quien tanto le debo, que es a la guitarra. Me gustaba la música y nací inspirándome con mi tía Celeste Carballo, como cantante, ¿no? Siempre quise cantar. Pero fue hasta los 16 que un día Papo me dijo, vos tenés que tocar como este, mira. Y me puso un video de Hendrix. Yo dije, ay Dios, ¿como ese? Bueno, ojalá, ¿no? So, ahí empecé a interesarme en tocar guitarra. Yo era muy chiquita, tenía, ponele, 2-3 años y mi papá tocaba folclore y tango. Nunca fue guitarrista profesional, pero siempre tuvo mucho oído y tocaba de chico con sus amigos, sus hermanos. Y bueno, así que cuando me hacía cantar, y cuando tenía 6 le dije, papá, me enseñé a tocar la guitarra. Y bueno, me enseñó unos acordes ahí. Empecé tocando también canciones de rock, porque mis hermanos ya todos tocaban el piano y un poquito la guitarra. Así que ahí salió. Después empecé el conservatorio. Y hasta que tuve 15 años no sabía que quería ser guitarrista, que quería hacer eso mi profesión, pero más o menos iba encaminándose. Estudié en un conservatorio, hice la carrera clásica junto al maestro Luis María Soria. Luego, ya dedicada a la música popular, con gran conocimiento por parte de este profesor, quien me daba arreglos de contrabando, ¿no?, en el programa clásico de la guitarra. Yo no sabía lo que se podía hacer con una guitarra, no sabía que se podía tocar música clásica o música académica, digamos. Pensaba que la guitarra era más un instrumento de acompañamiento. A los 8 había empezado en un instituto porque era muy chica para ir al conservatorio y me hacían tocar cosas muy sencillas en audiciones y me empezó a gustar.
en toda mi familia son todos músicos, ¿no? María Gabriela de Puman, Lito de Puman, mi tía Celeste, mi primo Lucio Masaira. Entonces, crecimos en ese ambiente, siempre escuchando jazz y blues. Y bueno, los tangos eran los domingos a la mañana con mi abuela Lisa, tomando mate. Mi abuelo escuchaba discos de Gardel, afeitándose en su casa, en una parra. Desde chica escuchaba un tango y había algo que me hacía escucharlo. Lo sentía como atracción, como propio, como que quisiera ir hacia ahí, ¿no? Papo era amigo de la familia, ¿no? Y cuando él le abrió a B.B. King, me llevó y estuvimos ahí en el Gran Rex. Yo tendría 15 años y ya a los 15 tomé mi primer cafecito con B.B. King. Estábamos ahí. Imagínate, vos sos chiquita, ¿no? Y recién empezás a fantasear de tocar blues o empezar a tocar guitarra y de repente ves a esos monstruos en vivo. No, nunca experimenté algo igual. O sea, a mí esas guitarras me hicieron llorar, ¿no? Fue mi primer contacto así con el verdadero blues. Entonces ahí mi viejo me regala una Fine eléctrica. Era una imitación Fender. Stratocaster, negrita, y ya ahí empiezo a tocar, ¿no? A practicar escalas y bueno, y de oído, ¿no? Tratar de sacar algo. La primera guitarra que fue mía, que la compraron para mí, fue como a los 15 años, pues yo al principio tocaba con una guitarra de mi papá, que era una guitarra de estudio, una guitarra linda, pero después ya cuando iban pasando los años en el conservatorio me dijeron, tenés que conseguir una guitarra que suene mejor. Y era una guitarra del luthier Estrada Gómez, que se la compró una profesora del conservatorio, usada. Y estaba muy buena la guitarra. Después tuve otra del hijo de Estrada Gómez. Esa fue como 2 años después, algo así. Y así, sí, cada guitarra la voy recordando con mucho cariño. Está bueno si podés tener guitarras con como distintas personalidades también. Yo tengo otra que tiene otra característica. Por ahí esta tiene un sonido un poco más brillante, otro volumen, y está bueno a veces tener dos guitarras distintas, o todas las que puedas. Mi primer guitarra era de un luthier de Chascomús, la Cumet, y bueno, cuando necesitaba un instrumento ya mayor, en cuanto a a lo que requería la música, ¿no? Que requiere el fenómeno de poder expresar, no solo en el arte, en la música, sino en la vida. Y uno necesita expresarse con un instrumento. Entonces llega a mí, bueno, esta guitarra, que es una guitarra Salmone, de Carlos Salmone, que, bueno, ha sido un queridísimo luthier, que para mí ofrece las tres características que tiene un luthier, ¿no? Que es talento, naturaleza y destino, ¿no? La guitarra es lo mismo que un ser humano. Es decir, nosotros tenemos huesos, que es una parte dura, es la parte rígida del instrumento. Tiene que tener una parte muy firme. ¿Para qué? Así como el ser humano tiene un corazón que late, también la tapa late al movimiento de las cuerdas. Necesitamos que se mueva. El sonido es aire. Yo digo A y es la vibración del aire. Entonces, al tocar una nota, ¿qué hace esto? Toco la nota, vibra la tapa. La caja de resonancia reproduce el sonido y lo manda para afuera. Entonces, si yo hablo de que la guitarra tiene que ser un sonido potente, necesito que todo eso que yo estoy diciendo se conforme en algo que a uno le llegue la velocidad del sonido, que se produce por eso. La mejor guitarra que hay en el mundo es la Fender Stratocaster. Siempre allá en Chicago tengo un colega, un bluesero, que me dice, nada, me dice, olvídate de la Fender, Gibson, ¿no? Las dos están buenas, pero a mí siempre me gustó la Fender. Quizás porque Hendrix usaba Fender, no sé. Nunca toqué guitarra eléctrica. Tocaba un poco, era muy fanática de Charlie García y de los Beatles. Entonces, antes de meterme con la guitarra clásica, hacía mucho de oreja, tocaba temas de ellos. También un poquito de folclore, de más chica. O sea, lo primero que aprendí fue una zamba.
que creo que es un poco como todos los guitarristas empezamos en general, que por ahí no, es lo interesante que no pasa con otros instrumentos a veces. El violinista o el pianista o el chelista, generalmente el que empieza con la idea de tocar música clásica, toca música clásica. Y nosotros empezamos de otra forma por ahí. Pero está bueno tener por ahí esa, no sé, diversidad de estilos y ir aprendiendo. A mí me gusta el blues, pero funkeado, ¿no? Con bases funkies. También le meto, tengo un tango blues que toco. A todo le meto, ¿no?, un toque de rock y blues y funk. El rhythm and blues también. Lo que es la música soul. El jazz me encanta. O sea, todo me gusta, pero todo a veces no se puede hacer, ¿no? Lo que más me define, diría que es el blues. Con el tiempo de ir escuchando distintos guitarristas, de ir conociendo más música, te vas haciendo como un perfil. Aunque en este momento yo trato de tocar más o menos de todo. Desde el Renacimiento hasta hoy. ¿Sí? Tratás de abarcar, porque aprendes mucho de tocar distintos estilos. Siempre vas montando un repertorio nuevo y manteniendo un repertorio que ya tenías y vas tratando de ir cambiando lo que vas tocando en los conciertos. Y también depende de tus gustos personales. A veces vas, escuchás un concierto, te gustó mucho una obra y te entusiasmas y vas a tocarla. Abordar un repertorio de compositores como Troilo, como Piazzolla, como Gardel, como Gobbi, necesita que uno esté condicionado por ese sonido que está sonando en la orquesta, ¿no? Que lo identifica como un estilo propio, como una firma. Y uno como intérprete, poder embellecer aún más desde la preocupación de que cada día la guitarra suene más, ¿no? Hoy por hoy, que ya estoy más grande, recién ahora me interesa el tango, ¿ves? Es parecido al jazz, es un poquito diferente la armonía, pero tiene esos cambios, ¿no? Y todas esas escalas, es hermoso. Pero siempre te digo, mi pasión fue el blues y el rock and roll. A veces le incorporo por ahí unas cositas de Piazzolla, o agarro una pieza de Liber Tango, un pedacito, y lo meto en un blues. Los arrastres. Recrear justamente esa idea de fuerza y de obsesión que tiene Piazzolla y que para mí en la guitarra queda, bueno, se puede percibirse su magia, ¿no? Thank you.
el tango es nuestro blues, ¿no? O sea, escuchás las letras y todo, pero es como un blues más evolucionado, ¿no? Como un jazz nuestro propio, una armonía propia. Y la fuerza que tiene el tango y sobre todo la, bueno, la mezcla de sensaciones emotivas que provoca, ¿no? No todo es rítmico y fuerza, sino que también tiene dejo melancolía, ¿no? Como por ejemplo escuchar a Troilo. Realmente le toca el corazón. Ahí creo en esa cuestión de que no solamente el virtuosismo es tocar 300 notas en un minuto, sino realmente podés tocar 3 notas y poder decir esa idea. Los músicos de jazz siempre dicen que improvisar en blues es muy fácil, ¿no? Pero sin embargo no es tan fácil. Yo he escuchado músicos de jazz o de tango que sin embargo es mucho más complejo lo que tocan y les cuesta tocar una línea lenta, ¿no? O sea, pocas notas pero bien puestas en el lugar. Creo que cada uno vino a este mundo para tocar su estilo o dar un mensaje a través de su música. Nada es mejor o nada es peor que otro estilo, ¿no? Lo lindo es mezclarlo todo. Cada música tiene un fraseo distinto, una forma distinta de decir, cómo trabajas con las dinámicas, cómo mueves el tiempo. El hecho de ser mujer y ser guitarrista y ser guitarrista de tango implica una manera de andar que, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero no creo que haya una mirada de discriminación, sino que es como cada uno se plante con el instrumento. Cuando suena el instrumento, es el instrumento el que no hay guitarrista, sino hay guitarra sonando. Creo que a mi tía Celeste le fue mucho más difícil, que fue la pionera, ¿no? En lo que es rock y blues, saliendo a cantar solita con la guitarra. Realmente eso es ser toda una heroína, ¿no? Hoy por hoy en Chicago somos 2 mujeres nada más. Una guitarrista muy buena, Joanna Connor, que hace muchos años que toca ahí, y yo. Por eso me encantó allá, porque allá no, los músicos no eran machistas, ¿no? O sea, vieron una mujer y no, encima ni sabía hablar bien inglés, ni era de ahí, era inmigrante. Y bastante bien me trataron, como si fuera otro hombre más. Ahora, cuando volví acá, me sorprendió que vi muchas chicas jóvenes tocando la guitarra, tocando el bajo, tocando muy bien. Antes acá eran muy machistas, ahora no. No creo que me haya traído algo en contra. ¿Beneficio? Por ahí es más fácil ser recordada, quizás. Porque hay bastante pocas mujeres en relación a los hombres que hay. En Europa hay bastantes mujeres y son muy buenas. Pero siempre es una proporción mucho menor. Tenés de 1 a 6 o algo así. Y acá tenés de 1 a 10 algo. Te diría. Es una cantidad bastante chica. La creación surge de estar tocando y no desde el papel escribiendo desde fuera del instrumento, ¿no? A veces me surge una melodía en la cabeza o una serie de acordes y después la voy taraleando y sale, ¿no? Es un universo de cosas, la música, y siempre todo se recicla. Uno no improvisa algo que nunca caminó. Entonces, el decir con una música propia es un modo de usar unas palabras que ya a uno le pertenecen y que lo hacen reconocerse en esa música, ¿no? Poder recrear con sonidos formas que están dentro de uno
y que creo que las necesita sacar afuera, ¿no? Pienso que, bueno, hay algunos músicos que les llega más tarde, otros que les llega más temprano y otros que no les llega nunca. No sé cuál va a ser mi caso. Creo que también eso hay que buscarlo un poco. Es como dedicarle lo mismo que cuando estás tocando la interpretación. Me encantaría tener algo que me pertenezca, quizás en el futuro, no sé. Si tenés alma y sentís lo que haces y te gusta y amás lo que haces, una canción te va a salir, ¿no? Pero también es, el instrumento es un puente hacia el afuera, ¿no? Hacia lo que uno, bueno, pretende, que es comunicar, que es expresar, pero sobre todo la relación es de amor. Por ejemplo, se habla del Stradivarius como tomando un maestro de los grandes, quizá el más grande de todos. Este hombre trabajaba todo a mano y de día. ¿Pero por qué se destacó Stradivarius? La gente dice el misterio de Stradivarius, que el barniz. No. Era él. Porque todos los violines de él son extraordinarios. Y no hay ningún misterio. Los japoneses hicieron una prueba, desarmaron el Stradivarius y no pudieron descubrir dónde está la gota mágica de ese tipo. Entonces yo considero que era él, la persona de él. Como, por ejemplo, alguien que interprete una obra, la misma obra tocada por otro, nos da otra pauta. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser esto? Si este señor lo toca esto y es maravilloso, y este señor tocando las mismas notas, no tenemos la misma emoción. Creo que la música es un poder grande para liberar al ser humano de la esclavitud. Y quizás por eso a los argentinos nos gusta tanto el blues. Es nuestra forma de liberación, ¿no? Cuando algo no está bien, no hay justicia en algo, nos tocamos un buen bluesacho y chao.